Angélica Vale, fíjense, ha confesado que su pequeña hija, sabemos que habla inglés, español, francés. Está divina. Divina, está divina. ¿Pero acaso tantos idiomas han hecho que la nena se confunda? Ay, Dios. Angélica Maciel, hija de Angélica Vale, tuvo un problema en el colegio debido a una fuerte carga de estudios. Mi hija tuvo un problema de dicción, que provocado también porque le hablábamos en español y en la escuela todo era inglés. Y entonces se confundió mucho de chiquita, la tuvimos que poner con un speech therapist. Y entonces nos dijeron, ese speech therapist, que escogiéramos un idioma, sobre todo en la escuela, ya entrando a la escuela, porque tenía 5 años en el kinder y no le iba bien. Y es que los pequeños Angélica Maciel y Daniel Nicolás están preparándose con todo. Y tienen clase de español también. Tienen clases de español y todo. O sea, están con 3 idiomas los pobres. Entonces ahí van, poco a poco, ahí van. Así que eliminaron el español para que su pequeña no se confunda y poco a poco se lo han ido sembrando. La metieron a una escuela francesa, entonces tiene 3 idiomas la niña. Entonces dijeron, escojan un idioma. Escogimos el inglés porque obviamente el speech therapist pues fue lo que le enseñó porque vivimos en Los Ángeles y pues obvio fue lo que le enseñó el inglés, entonces empezamos a hablarles en inglés y ahora estamos otra vez metiéndoles el español de a poquito, otra vez, poco a poco, metiéndoselo. Angélica entiende todo, Daniel le cuesta un poquito más de trabajo, pero también entiende todo. Ay, qué rollo, ¿no? Pero Vale, speech therapist, terapia de lenguaje. You are in Mexico. Oye, lo que sí es que, imagínate, 3 idiomas. También Talía estaba comentando que en su casa hablan inglés, español e italiano. Entonces que los niños a veces llegan a perder, bueno, ya están más grandecitos, cuando eran más chiquitos, que sí llegaban a perder como el sentido de las palabras. O sea, ay, caray, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Si llega a ser un poquito como revuelto, ¿no? Pero para los niños, infantes. Mira, sí, pero ya lo decía Angélica, en la casa, español, otro padrón que es esposo de Angélica, cubano, es americano, bueno, cubano-americano. 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 Sí. Pero pues, hay que hablar español en la casa y, claro, en la escuela, inglés completamente y también el francés por allá. Exactamente. Ay, los niños se acostumbran a todo. Que mira, el francés está bien padre, ¿no? Está bien, bien, bien padre. Pero si ustedes quieren hacerle un favor a sus hijos, que estudien cantonés. Ah, claro, ese es el idioma, o sea, de mañana. Por ejemplo, o sea, mis hijos pues hablan afortunadamente inglés y francés. Francés también. Pero sí, Gustavo, muy bien. Pero deberías de estudiar chino, es lo que deben de estudiar. O sea, el mundo es de los chinos hoy por hoy. Totalmente, es cierto. Ya muchas escuelas están haciendo negocio con esto porque es una herramienta extra que le estás dando a tus hijos porque es lo que viene, ¿eh? Y fíjate cómo en China, por ejemplo, en Beijing, cuando fueron las Olimpiadas que estuvimos por allá cubriendo, en los grandes mercados te hablan español. Wow. Identifican lo que de dónde, de México, ok, y ellos hablan español. Wow. Sí, ah, claro, por supuesto. Y en todos lados, también allá en el Medio Oriente, en Dubái y demás, o sea, ¿qué hablas? Órale, va, en esto te vendo. Está cañón, ¿no? Pero bueno, vámonos con también en Tepito, son bilingües. Besos a Tepito. Hoy, ahí vean mi canal de YouTube, hoy saco una, bueno, no te les cuento. Ahorita los cuentas, Gus. De primera mano. Lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.